Después de esta mañana intensa, nos queda para rematar mañana un turno de coloquio, de preguntas. Falamos de moitas cousas, algunhas redundantes, algunhas polas veces que se repiten en todo aspecto de seguir sendo problemas que están en riba da mesa todavía: representación territorial, orzamento, persoal, formación. Polo que nos di Felipe, esto non son problemas actuais, sino que vimos arrastrando esta problemática, esta situación dende hai tempo, e tampouco parece que a análise actual da situación en termos globais invite a optimismo a corto ou medio prazo. En todo caso, deixo aberto o turno para que o que queira, que poida plantear algunha cuestión aos ponentes desta mañá, en función das inquietudes, das preocupacións, da súa experiencia na súa xestión, no seu quefacer diario nos seus museos de distinto tipo. Estou vendo moitos representantes de diferentes museos de distinta natureza en Galicia. Aí queda aberta. Alguén se anima? Alguén rompe? Vamos. Yo quería felicitar a Luis Grau por su conferencia, que como siempre es absolutamente elocuente, y por ese sesgo filosófico que nos invita siempre a reflexionar. Y bueno, creo que ha sido lo más interesante, porque nosotros podemos venir aquí a hablar cada uno de su casuística, pero un enfoque genérico siempre está muy bien. Y bueno, lo que yo pueda contar, por ejemplo, desde mi punto de vista, de mi experiencia en los museos andaluces, va a redundar siempre en el mismo sentido de lo que ha dicho Luis, y es que los museos provinciales habitan un no lugar y se desenvuelven fuera del tiempo. Pero el discurso de Luis ha tenido una cierta trampa, porque nos propone una nueva función para el museo, pero no nos dice en qué marco administrativo. La función que nos propone es la cabecera de provincial de una red de instituciones museísticas e interpretativas, pero el marco administrativo sigue siendo el mismo. Entonces, mi pregunta, o lo que quiero poner sobre la mesa, es si de una vez por todas no deberíamos afrontar la realidad y proponer un cambio en la Constitución que traspase la competencia de los museos estatales definitivamente a las comunidades autónomas. Después cada una actuará con independencia y con libertad, lo hará mejor o lo hará peor, pero habremos dejado atrás un problema de indefinición y un problema de que siempre acaba deviniendo conflictivo. Y bueno, este es un debate que estuvo en boga hace unos años y que parece que la correlación de fuerzas políticas ha dejado atrás, pero que creo que deberíamos sostener. Gracias. Bueno, dos preguntas en todo desafío. Bueno, el primero es que yo no creo que falte un marco normativo. Lo que creo es que falta el desarrollo de los medios de los marcos normativos. En las comunidades autónomas españolas, que en la actualidad son las que más museos tienen bajo su égida, lo que sobran son marcos normativos. Es decir, hay un furor legislativo en este país que insiste en legislaciones de patrimonio cada poco tiempo. La comunidad de la que procedo yo, Castilla y León, tiene dos leyes de museos en menos de 20 años y ninguna de las dos se ha cumplido. Y además ninguna de las dos era necesaria porque no respondían, a pesar de que es lo que dicen en el prólogo, pero no es cierto, no respondían a un análisis de la situación museística de la región. Es decir, ellos dicen que elaboran una nueva ley porque el panorama museístico la reclama, y no es cierto, porque no hay ese análisis previo. Y además, las dos leyes, que son prácticamente idénticas, si uno las lee se da cuenta de que se llaman a las cosas de diferente manera. La gran variación es que la primera era una ley de museos y la segunda es una ley de centros museísticos. Cosa que me hace mucha gracia, porque es como si uno hace una ley de bibliotecas y le llama de centros bibliotecarios.
a nadie se le ocurre tremenda idiotez, pero parece que los museos lo aguantamos todo, ¿no? Pero en esas leyes sí hay ese marco normativo. En esas leyes los museos provinciales somos centro de cabecera de una red provincial de museos que ni ha funcionado nunca, ni se le ha dotado de medios, ni se ha llevado a cabo. Quiero decir, era una buena idea, porque a algunos se nos consultó para la redacción de esa nueva ley y mandamos varias ideas y no se llevó a cabo. Cuando yo hablaba antes de que los museos provinciales deberían poder ayudar a esos centros locales, que verdaderamente, como ha dicho Felipe, lo pasan muchísimo peor que nosotros, están en la misma situación. Yo, como ya también tengo una cierta edad, por ejemplo, en la que se encontraban muchos museos provinciales hace 30 años. Cuando yo llegué al Museo Provincial de León hace 30 años, estaba yo solito. Entonces, quiero decir, esa misma situación es la que atravesan ellos. Parece que van con ese retraso. Quiero decir, igual que nosotros estamos con el retraso hacia los museos nacionales, podríamos pensar. Con lo cual, todo parece que avanza, siquiera, aunque avance en vagones de tren diferentes. Pero a lo que voy es a que esos museos locales, según la definición de museo, tendrían que hacer cosas que no pueden hacer. Porque tendrían que conservar, tendrían que restaurar, tendrían que investigar. Bien, los museos tienen que hacer esas cosas, pero no tienen por qué hacerla en el propio museo. Eso es lo que quería decir antes, que igual no me expliqué bien. Quiero decir, si hay un museo provincial que puede hacer esas cosas por los museos locales, a lo mejor es hora de que ese museo provincial se convierta en la dotación capaz de dar servicio a esos museos locales, que no tienen por qué tener todos un taller de restauración, porque eso también sería absurdo. O sea que sí que hay, yo creo, ese marco normativo. No lo sé si lo hay en otras comunidades autónomas, pero por ejemplo en la que yo procedo sí que lo hay. Lo que pasa es que se queda en el papel, como tantas otras cosas en materia de museos. Luego, sobre el asunto de las transferencias, que viene hablándose desde que existe la Constitución española y el Estado de las autonomías, no sé si eso arreglaría algo. Yo creo que no, porque a nosotros no nos cambia nada. Es decir, yo muchas veces cuando piden piezas para una exposición temporal, que es el momento en el que se produce esa discriminación, porque si son piezas de titularidad estatal hay que pedírselas al Ministerio y si son autonómicas a la Junta correspondiente, cuando se lo explico al peticionario, le digo, mira, es que unas piezas son de aquí, otras son de allá, siempre le digo la misma frase. Digo, pero nosotros las queremos igual. Porque las tratamos exactamente igual, a nosotros nos da exactamente lo mismo, solo que en la ficha de catálogo de inventario ponemos ministerio o ponemos junta, pero a los efectos del museo da exactamente igual, y a los efectos de otras cuestiones simplemente es un problema de tramitación, es un problema burocrático, no va más allá. Quiero decir, ¿qué importa a un museo que una pieza sea? La única importancia, y eso sí puede tener una relevancia que de momento no ha tenido, no sé en otras regiones, no conozco el caso, es que el material arqueológico y los bienes de la comunidad autónoma en los museos provinciales están en calidad de depósito. Y los depósitos se pueden levantar, mientras que las colecciones estatales están adscritas. Y eso es más difícil de cambiar. Pero hasta la fecha eso no ha sucedido, con lo cual yo entiendo que es un debate muchas veces más artificial. Es un debate político, más que museístico, porque los que les interesa controlar el patrimonio a los políticos, a los museos, no nos interesa tanto como catalogar, como decía Felipe, ¿no? Catalogar y catalogar. Pero para esos efectos no importa que sean de un padre o de una madre, o de mamma morta, que era la otra, ¿no? Vamos, bueno, no sé si está de acuerdo. ¿Una pregunta? Sí, buenos días. En relación con lo que estabais comentando ahora, en esos dos aspectos concretamente, por una parte el convertir a los museos provinciales en coordinadores de una red en un territorio definido, la provincia en muchos sitios, en otros sitios está cambiando esa configuración por veguerías o comarcas, en fin, con otras administraciones diferentes, que es razonable y que yo creo que se ha puesto en evidencia muchas veces. Yo creo que no hay que perder de vista un poco la psicología de los responsables de los museos locales o comarcales o de iniciativas privadas. O sea, desde el punto de vista profesional podemos tener muy claro que el papel del museo provincial puede ser el de tutelar, el de apoyar, el de aportar medios materiales y expertos en los trabajos, diríamos, habituales de los museos, pero muchas veces esas iniciativas lo que
persiguen es una identidad diferenciada, además de a veces intereses personales, que también los hay. Entonces, muchas veces nos encontramos, cuando queremos que los museos provinciales desempeñen ese papel, con resistencias de defensa numantina de la autonomía y la independencia. Es decir, este museo es mío, nadie me va a decir qué procedimientos tengo que aplicar, no se hace caso a la ley, no se va a hacer caso a unas directrices de los responsables de otro museo, ¿no? O sea, aquí también hay un aspecto psicológico por parte de las entidades más pequeñas, de las entidades de ámbito territorial más pequeño, para que entorpece un poco esa labor de coordinación. Y en cuanto a la segunda parte, lo de la transferencia, yo creo que, como decías, Luis, no tendría ninguna incidencia. O sea, yo creo que en la situación actual, a las comunidades autónomas, yo tengo experiencia durante varios años en ese sentido, les viene muy bien que los museos provinciales sean todavía de titularidad estatal, porque a veces se pueden conseguir financiación a la hora de renovar infraestructuras o de hacer reparaciones que a la comunidad, pues a lo mejor no le viene bien hacerlo en ese momento, ¿no? Pero en la gestión cotidiana, como decías, no hay ninguna diferencia. Y la transferencia yo creo que no resolvería, sino lo que haría sería posiblemente incrementar los problemas de falta de medios, puesto que las comunidades autónomas pueden invertir ahora en los museos estatales sin ningún problema. No lo hacen, si no lo hace el Ministerio, no tendrían por qué hacerlo si fuera un museo propio. La experiencia, desgraciadamente, es que eso no ocurriría. Yo no sé, la verdad que no conozco suficientemente la Administración española, pero no sé si hay un caso tan singular en el mundo administrativo como el de los archivos, bibliotecas y museos provinciales, que tengan esta especie de doble personalidad o jano bifronte entre el Estado y la comunidad autónoma. Lo que sí sé es que lo que supone a efectos de la percepción pública, que eso sí me interesa más, ¿no? Supone cosas como que, por ejemplo, cuando haya un problema en un museo provincial, inmediatamente que sale a la luz, la comunidad autónoma echa las culpas al Estado. Y yo siempre les digo lo mismo, digo, pero el escudo que hay en la puerta es el tuyo, es el de la comunidad autónoma. Quiero decir, y el escudo que está en el folleto que te doy a la puerta es el de la comunidad autónoma. Y sin embargo, se echa la culpa al Estado. Y luego cosas curiosas como que, por ejemplo, cuando un museo provincial recibe la bendición del Estado, que aparece como un deus ex machina una vez en la vida, a mí me pasó en el año 2007, y arreglan el museo, de repente arreglan la sede, arreglan las colecciones, y el Estado invierte una morterada de dinero para dejar el museo perfectamente al día, después desaparece, ya no vuelves a ver al Estado en tu vida, se entrega ese museo llave en mano, ¿no?, a la comunidad autónoma. A partir de ese momento las únicas relaciones que tienen son con ellas. Entonces es una situación absolutamente extraña, ¿no?, de tal manera que el público al final lo que percibe es que ese museo es un desbarajuste. Normalmente la gente cuando entra no sabe si es un museo de la provincia, de la diputación, que sería lo lógico, a veces lo confunde. O sea, no sé si hay en la administración española un caso como este. Empezando por el final, efectivamente existe esa complicación, pero es una complicación burocrática. Yo tengo la experiencia de que en el Museo Castel Viladonga decían: este es de la Diputación, ¿verdad? No, el de la Diputación es el de Lugo. Dicen: no, entonces este es del Estado. No, pero está en la gestión la Xunta de Galicia. Entonces llega un momento que dices: ya no le sigo explicando porque le va a parecer mal, ¿no? Y en relación a lo que decía Jaime Vicente, efectivamente puede haber museos locales, comarcales, o sea, no provinciales, que sí tengan un deseo de estar aparte, de que ellos son singulares y que están aparte y no se quieren coordinar. Afortunadamente, en el caso gallego, eso casi no se produjo. Con el Consejo Galego de Museos, ese caso casi nunca se dio. O sea, todos, era al contrario, todos querían coordinarse con los demás, hablar con los demás, ¿no? Después está la cuestión de los de la propia dependencia de los museos comarcales. Claro, hay muchos museos de estos pequeños museos, con perdón de Don Santos San Cristóbal, estos pequeños museos, que muchos de ellos, bastantes de ellos en Galicia nacieron a partir de los maestros.
los maestros de colegios y de institutos que crearon museos etnográficos o arqueológicos que después dieron un gran resultado. O el caso del Museo Comarcal, que sale de un agente de extensión agraria que tiene preocupación por el patrimonio. O sea, en ese sentido decía yo que son museos que van de abajo arriba, ¿no? Que claro, eso plantea una segunda cuestión, que no es menor tampoco. Claro, siempre nosotros llevamos toda la vida peleando por la profesionalización, porque los que se encargan de los museos tengan una preparación, unos estudios, una titulación, todo eso que nos preocupó siempre, ¿no? Pero claro, cuando te topas con un agente de extensión agraria que tiene las ideas muy claras del museo que se puede hacer allí, ¿cómo le voy a discutir yo a este hombre que no tiene titulación de museólogo, no tiene título ni siquiera superior, ¿no? Porque muchas veces son ellos los que saben lo que hay que hacer en ese ámbito territorial, ¿no? Me contaba el amigo Broz del Museo de la Tierra de Melide, bueno, me contaba, en una reunión parecida a esta, un coloquio precisamente de museos, que estaba José Manuel Broz, fundador del Museo de la Tierra de Melide, un museo etnográfico y arqueológico sobre todo, que ya digo, es excepcional en su vínculo con el territorio, y eso que tiene que estar 4 meses al año cerrados porque no tiene subvenciones. Las subvenciones le dan para 8 meses, no le dan para 12. Entonces, 4 meses tiene que estar cerrado. Con eso ya explicamos bastante. Bueno, y Broz explicaba lo que hacía, y una persona del público le preguntó: ¿y usted, si es maestro, por qué se dedicó a montar un museo? Respuesta de Broz: es que a mí no me gusta el fútbol. Dice, porque los otros maestros, cuando llegaba el fin de semana, se iban al fútbol. Y a mí, como no me gusta el fútbol, pues me dediqué a coger una cosa por aquí, a dibujar una portada de una iglesia por allá, hasta que reuní una serie de cosas y dije, esto hay que enseñar. Y las cosas, en la realidad del territorio, sobre todo un territorio como Galicia, las cosas son así, ¿no? Pero es verdad que puede plantear problemas, ¿no? Eso de que quieran ir por libre, de que a veces vayan demasiado por libre, porque claro, esto que estoy contando ahora, pues claro, si resulta que viene un, con perdón de la expresión, un zopenco y quiere montar un museo, pues del cocido, que se tiene dado el caso, pues claro, uno dice, bueno, ¿hasta dónde llegamos y hasta dónde no? Hay una cosa muy importante que a veces yo creo que se nos olvida, a mí también se me olvida muchas veces, y es que el patrimonio más importante y el más fácil de perder en los museos es el del entusiasmo por el museo, de la ilusión por tener el museo. Es decir, eso lo explica muy bien Felipe ahora cuando ha dicho lo de museos que se hacen de abajo arriba. La mayoría de los museos locales tienen ese patrimonio todavía. El que es un museo que o bien un individuo o bien una colectividad ha hecho surgir. Ese patrimonio lo tenían los museos provinciales, lo comenté esta mañana, en esa infancia feliz de los primeros tiempos cuando todo el mundo quería llevar cosas al museo provincial. Si no, hubiese sido inexplicable que algunas de las mejores piezas que tiene el Museo Provincial de León las depositaran los dos obispados de la provincia, el de León y el de Astorga. ¿A quién se le ocurre eso ahora? Eso es inaudito. Quiero decir, en aquel momento el Museo Provincial interesaba a todos porque era el proyecto de ese territorio, de esa gente. Eso ya se perdió. Ahora luchamos un poco por recuperar esa iniciativa, ¿no? Esa idea, ese patrimonio que se nos escapa entre los dedos, que es el más importante. Y en los museos locales está. El problema es que cuando la administración juega con eso, desembarca como elefante en cacharrería muchas veces. Yo me acuerdo de uno de los consejos galegos a los que me invitaste, de uno de los coloquios, que fuimos a ver el Museo de la Tierra de Melide, que era un museo fantástico, con un montón de cosas, todas con un empeño enorme de la gente, reunidas, pero que estaban en unas condiciones, no sé qué tal seguir ahora, muy penosas. Y sin embargo, en esa misma ocasión fuimos a ver un centro de interpretación que había unos kilómetros más allá, donde la Xunta se había gastado un dineral enorme, que no servía absolutamente para nada y que estaba cerrado, pero que había gastado un montón de millones que se podían haber invertido en el Museo de la Tierra de Melide, que era el auténtico museo de la zona. No le habían hecho ni caso y habían hecho un centro de interpretación sin piezas, sin patrimonio y sin ninguna conexión con la cultura local. Ese es el problema, que la administración normalmente hace caso omiso de ese patrimonio de emoción, de entusiasmo, y lo que hace es laminarlo, muchas veces en los proyectos que lleva a cabo.
Bueno, hai tantos temas colaterais e transversais que xa non sei nin por onde empezar, pero bueno, empezarei dicendo que efectivamente el Museo Provincial de Lugo, como bien dice Luis Grau, se nutrió dese altruismo e desa generosidade social pues colectiva e particular de la que hablas, Luis, e que penso que agora se está perdiendo. Pero en outro orden de cosas, la intervención iba un poquito tamén por la consideración, las interesantes consideraciones de Jaime Vicente del Museo de Teruel y del compañero del Museo de Granada. Entonces, lo que planteasteis vosotros en relación a la dispersión, a la descentralización o incluso a la deslocalización, a veces, y comento el caso del Museo Provincial de Lugo, a veces también tiene que ver con eso que hablamos de la falta de espacio y del aumento de los fondos y de las colecciones. El Museo Provincial de Lugo, y Felipe Arias lo sabe muy bien porque lideró esta cuestión, digamos que transmitió o transportó toda su colección de etnografía a una torre fortaleza, a un edificio histórico, conformando en primera instancia un museo de etnología o de etnografía para liberar espacio en el Museo Provincial de Lugo y al mismo tiempo dar contenido, que antes era más importante el contenido que el continente, no como ahora. Y bueno, ahora no siempre, pero en fin. Y el caso es que a raíz también de esas cuestiones de deslocalización, descentralización de que se plantearon en varias intervenciones y ahora también a nivel de público, decir que, por ejemplo, en el caso de la Diputación Provincial de Lugo se resolvió de una forma muy particular y en el caso de la Diputación de Pontevedra de otra distinta. Probablemente todas interesantes o en su momento también se pensaron que serían las mejores. Y la de la Diputación Provincial de Lugo empezó, como os decía, por esa transmisión de una determinada disciplina a otro museo, que realmente en principio no es que fuera museo, se llamaba, bueno, pues Museo Fortaleza San Paio de Narla, pero con la consideración de museo de la que hablamos ahora tampoco era así. Pero ¿qué pasaba? Pues que se aprovechaban los recursos económicos, materiales y humanos del Museo Provincial de Lugo, con sus técnicos, con su dotación económica, digamos que para fomentar y para exponer y para divulgar los contenidos en primera instancia de la fortaleza de San Paio de Narla con la colección etnográfica y luego cuando se incorporó ya el Museo Provincial del Mar, que está en San Ciprián, en el concello en el Ayuntamiento de Cervo, y luego a su vez también con la incorporación por donación de un pazo con todo su continente y contenido, el pazo de Tor en Monforte de Lemos, se creó lo que hace 16 años se le llamaba ya y se sigue continuando la Red Museística Provincial, pero de una forma de gestión distinta a la de la Diputación, que realmente lo que hace es el museo con varios edificios y en nuestro caso, por ejemplo, era efectivamente con la matriz del Museo Provincial de Lugo y su potencial humano, técnico y material, dar cobertura a esos otros museos a nivel provincial. Pero claro, son museos que son titularidad de la Diputación de Lugo. En este no entran los comarcales. Cierto es que ahora mismo, por ejemplo, tenemos dispersos, como también hablamos y también mencionó Luis Grau, muchas de nuestros depósitos o de nuestras colecciones que están en reserva prestadas o temporalmente para exposición en centros de interpretación o incluso en otros museos comarcales, un poco también en base a esa premisa de descentralizar y de prestar el patrimonio a los sitios donde realmente también pueden ser aprovechados tanto en didáctica como bueno, pues culturalmente, ¿no? ¿Una pregunta más? Nada, veo que la jornada fue intensa. Pues si no tenemos más preguntas, pues interrumpimos la sesión hasta las 4:30 de la tarde, en la que continuaremos con la sesión de tarde. Venga, pues a disfrutar la comida.